¿Qué tal, amigos? Muy buen día para todos ustedes. Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo. Bien temprano, como los tenemos acostumbrados, con la mejor información del sector agropecuario. Vamos rápidamente con estos títulos. Córdoba mostrará su potencial agroalimentario en Palermo. Hoy abre sus puertas la 131ª edición de la exposición anual que organiza la Sociedad Rural Argentina en el predio que la entidad posee en el barrio porteño de Palermo. El evento se extenderá hasta el domingo 30 de julio y se destaca la importante presencia que tendrá el gobierno de Córdoba en la muestra institucional. A través del gabinete productivo, la provincia mostrará todo su potencial agroalimentario que ofrece nuestro territorio, con un eslogan que resume la integración entre las áreas de Córdoba a tu mesa. El gobierno apuesta al norte de Córdoba para la producción de biomasa. Así lo señaló el secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, quien destacó además que Agroindustria está ofreciendo nuevas herramientas a los productores para que el grano sea transformado en origen. En el marco del seminario de biomasa y biocombustibles que se llevó a cabo recientemente en la Sociedad Rural de Jesús María, el funcionario se refirió al potencial del norte de la provincia para la producción de biomasa. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.040 pesos, maíz, 2.300 pesos, trigo, 2.800 pesos, sorgo, 2.000 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En el predio de la Sociedad Rural de Jesús María ingresaron a la venta 1.036 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 75 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 34 pesos con 20 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 15 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 35 centavos. Y toros, 24 pesos con 60 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 15 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos con 35 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate el lunes 24 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 99 centavos para la compra, 17 pesos con 39 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en La Mañana de Campo Directo. Comenzamos de esta manera el segundo bloque de La Mañana de Campo Directo y está todo previsto para el próximo 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, el 12º Simposio Internacional de Reproducción Animal. Estuvimos dialogando esta semana con el doctor Humberto Tríbulo, organizador de este importante evento. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Las expectativas son que este año vamos a superar los mil profesionales que hemos tenido otros años en los eventos anteriores, y un poco esto lo vemos en las preinscripciones, en las que participan también las empresas que arman sus stands como sponsors mayores. Y bueno, vamos viendo de que hay muchas preinscripciones, a pesar de que todavía estamos a más de un mes del evento. Una de nuestras características es invitar a gente que está trabajando en proyectos que tengan que ver con el sector productivo, no solamente proyectos de investigación de laboratorio de alguna universidad, sino proyectos que tengan su transferencia hacia el sector productivo. Y esto creo que es un poco el secreto del éxito
que tiene de la convocatoria, que tienen los simposios que nosotros organizamos, porque los profesionales que son de primer nivel mundial, los disertantes, no solamente son investigadores de punta, digamos, en sus temas, sino que son investigadores con una pata en la realidad, digamos, que investigan procesos o productos o sistemas que tienen que ver con la producción, ya sea de carne o de leche. Ese es un poco el objetivo que siempre nosotros nos hemos planteado, que sean, digamos, investigaciones o resultados de investigaciones útiles para los técnicos que trabajan en el sector productivo, es decir, que no sean solamente especulaciones académicas, sino que sean realmente herramientas o desarrollos que los técnicos puedan aplicar en su trabajo. Esta parte, sobre todo, de los estudios del genoma y de la selección de animales de acuerdo a su mapa genético, ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos y es uno de los tópicos que vamos a abordar en el simposio, donde son herramientas mucho más objetivas que las que tradicionalmente se vienen utilizando en la selección de animales. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. Organizado por el Centro de Información de Actividades Porcinas, en los próximos días dará inicio el curso Control de Gestión en Actividades Porcinas con modalidad virtual. El objetivo del mismo es capacitar en el manejo del sistema de seguimiento de actividades porcinas para el control de gestión de procesos reproductivos, productivos comerciales y económicos de sistemas reales de producción. Los días 3 y 4 de agosto se realizará en el Aula 10 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba el módulo 2 del Taller de Formación de Asesores CREA. El objetivo del curso es complementar y profundizar lo aprendido en el módulo 1, haciendo especial hincapié en el rol del asesor técnico y la reunión del grupo CREA, plan de trabajo, objetivos, misión y visión de las empresas, la resolución de problemas. Como cierre de la jornada, se realizará un almuerzo en el hall del auditorio. Y hasta aquí hemos llegado con la mañana de Campo Directo, toda la información para el hombre de campo. Nos reencontramos con todos ustedes mañana jueves, bien temprano, como siempre, aquí por la pantalla de Tele8. Muchísimas gracias y muy buenos días.